Bien, nosotros tenemos esa matriz, ese software está puro hinchando ahí nomás, ¿no es cierto? Si yo ejecuto eso, ese software hace nada porque solamente llena esa matriz con números, con un 1 en este caso. Ahora, dentro de ese matriz podemos tener un if para preguntar si la nota es menor a algo, la cuento, o sea, se pueden hacer muchas cosas que vamos a ir haciendo durante el camino. ¿Cómo mostrar una matriz? Eso es para ir registrando. Ese 1 sería perfectamente factible que fuera con un scan, next algo, ¿no es cierto? O sea, se puede hacer eso. Por ahora yo era con 1. Para mostrar, es lo mismo, mira, yo digo for y digo m.length for j. lo mismo, mi.length. Y para mostrar, fíjate cómo lo voy a hacer yo. Muestro. Mira, atención, y aquí se dan cuenta que la matriz es una fantasía en la mente del ser humano nomás. Porque como dije en el video número 1, la matriz como tal en la RAM no existe. No hay una forma rectangular en la RAM. Olvídese eso ya. Entonces, mira, yo imprimo y voy a imprimir con ln, por ende, cada vez que imprima va a haber un enter. Primero. O sea, se van a ver puros unos hacia abajo, sin ninguna forma, mira. Puros unos, mira. Son muchos unos. De hecho, ¿cuánto? Creo que la matriz la puse muy grande. Cada 30 por 90. Vamos a poner una matriz cuadrada nomás. ¿Ya? De 3x3. ¿Ya? Debería ser 9 números, ¿no es cierto? Por ende, yo puedo, obviamente, ver que son 9 números. Pero no se ve como una matriz, ¿no es cierto? No hay forma. Ahora, si hay algunos trucos para que usted, digamos, lo pueda hacer ver, o pueda hacer ver al usuario que es una matriz. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Juan Catrileo, despierte también. ¿Sabes qué? Vamos a traer una cama y se van a acostar todos aquí los que tengan tutito. Pero para que vengan con almohadas, con algunos pijamitas y todo, ¿ya? Una pasada, una frazadita. Ya, ¿cómo hacemos para que se vea por lo menos como una matriz? Para que uno diga, oh, acá era una matriz. Primero tengo que, obviamente, sacar eso ln, porque por cada vez que yo muestre, se va a ver hacia abajo. Si yo lo saco, lo que ocurre ahora es que se van a ver hacia el lado. Entonces digo, estoy cerca, estoy casi, ¿ya? Vamos a quizás, como se ven muy juntos, vamos a quizás a colocar algunos espacios. Pero insisto, aún se van a ver hacia el lado, ¿no es cierto? Pero fíjate que este ciclo es para las columnas, o sea, cuando se salga de ese ciclo, va a ir a, perdón, es para las filas, y cuando salga de ese ciclo, va a ir al arreglo siguiente, en la otra vuelta. Entonces yo puedo decir, ¿sabéis qué? Vamos a imprimir quizás un print cuando recorra un vector completo. Ya, veamos qué es lo que ocurre. ¡Qué maravilloso! Quedó la matriz como matriz. O sea, no, y de tanto. O sea, ¿Un print solo? si yo claro, un print solo, esto que está aquí es como un enter, digamos. O sea, si yo imprimo algo acá, vamos a ver qué es lo que ocurre. Se imprime eso y después hace ese enter. O sea, si imprime nada, hace el enter solo. ¿Ya? Ahí usted puede ponerse, digamos, más Art Attack, digamos, y empieza a poner que se vean las cositas, y ahí yo lo dejo a usted, ¿ya? Pero yo, por lo menos, digamos, quiero ver que se vea como una matriz. Quiere decir que si yo la matriz ahora yo la pongo de 3x6, que es una matriz rectangular, se va a ver como una matriz rectangular, sí, se va a ver como es, digamos, ¿ya? Entonces aquí entramos en un gran bosque de el conocimiento. Porque, por ejemplo, hay un juego muy popular que se llama Buscaminas, que es una matriz, de n por n. Hay otro juego que se llama Gato, que lo juega así, ¿entiendes? O para otros países se llama 3 en raya o 3 en línea. Y es una matriz de 3x3. No, pero es que es el gato de. Claro, sí. Ya, filo. Profe, yo quiero ver cómo hizo el pin para que saliera para el lado. No, Es un pin fuera del for. Ahí está. Ahora. Sí, pero lo que iba adentro. Se ve hacia el lado nomás, viejo. O sea. Dime, viejo, dime. Quiero ver cómo la matriz, los números quedan hacia el lado. Ah, era sin este tema. Porque ahí yo solamente puse un print y se fueron imprimiendo hacia el lado todos esos números nomás.
Entonces, este ciclo es para es para las filas, perdón, es para las columnas. Entonces, cuando se sale de ese ciclo, llegué al último, ¿ya? Y ahí salto hacia abajo, por ende, debo decirse ahí que... O sea, ya logramos demostrar que cada vez que quiero mostrar los datos como una matriz, sería con un print dentro de un for y un print ln vacío para que no les pase, profe, se me ve para el lado, profe, se me ve para abajo. Y entonces ahí, fíjese que es un print, ahí entro, y un print ln vacío, ¿ya? Es como para yo mostrar eso, o sea, porque usted suele hacer esto después, está tan rápido programando que pone print ln, se le olvida eso, y los datos se van a ver para abajo. Entonces, profe, quiero que se vean como una matriz. Viejo, ya lo vimos. Video vale, número 3 de Adriz. Por ejemplo, del primer system out, ponerle sysin vacía la de, no se va a ver nada. ¿Acá? Claro, se va a ver nada. No, de hecho, por ejemplo, ahí, de hecho, con ln, ¿dices tú? Sí. Ahí no, no. O sea, muestras nada, ya. Insisto, donde M y J, matriz y J es el ítem actual, ¿no es cierto? ¿Cómo? Porque rellené con uno arriba, o sea, yo relleno con doses y se va a mostrar doses. Ahora, pregunta, ¿cómo lo hago, por ejemplo, para rellenar una matriz con números, digamos, del 1 hasta N? Y una buena pregunta. Por ejemplo, y claro, con un contador afuera, fuiste muy rápido, viejo, pero... Por ejemplo, que mi idea era... Decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, por ejemplo. Y que por cada vuelta haya un contador. Porque claro, necesito otro contador que vaya de 1 hasta el 12. Entonces, por ejemplo, si el profesor da algún ejercicio ahí en un futuro, llenar una matriz, necesito otro contador. Le vamos a llamar contador. no se me ocurre el nombre. Que empiece de 1. Y que por cada vuelta... Yo asumo que ese dato como tal y aumento ese contador. Ahora, con ese puro detalle, que fue muy, muy, muy rápido, ya se va a llenar y se me va a la real B el tema de que se vea como una matriz cuadradita y todo. Pero es porque tiene un número y tanta. Y también podemos hacer algunos if, digamos que si tiene menos de un número, pongo un espacio, o sea. Pero por lo menos se ve del 1 hasta el 18, que es una matriz de 3x6. Una matriz de 10x6, brígidamente, ¿sí? ¿No es cierto ahí? ¿No es cierto? Ahora, insisto, ponemos de 10x10, perfecto, hasta el 100. Y si ya queremos ponernos más brígidos, quizás esa matriz debiese ser, para que se vea como 0,1 en vez de 1, una matriz de strings, para que podamos ahí hacer algo. Pero fíjate que podemos hacer varias cosas. Ahora, profe, si yo quiero que vaya de 2 en 2, viejo, más igual 2, y con ese solo cambio ya va a ir de 2 en 2. O sea, tú puedes ir jugando con esta cuestión y no, digamos, solamente quedándote con lo que el profe vio. Profe, si quiero que vaya de 3 en 3, bueno, ¿para qué decir? Po? Va de 3 en 3. Profe, si quiero una matriz con números pares, ya, empiezo del 2 y voy de 2 en 2. Tierno. Profe, y una matriz con números impares. Empiezo del 1 y voy de 2 en 2, o sea. Y con los números primos, ahí entramos en un tema. Ya, entonces yo voy a dejar ahí como para que más o menos piensen. Pero tú puedes, obviamente, jugar con eso. Duda hasta ahí, chiquillos. Quería preguntar a cómo se mostraría con números. Ya, con números random, mira, es una muy buena pregunta. Por ejemplo, un ejercicio hipotético es generar un número, una matriz con puro número random, ¿ya? Y obviamente ustedes ya vieron eso, o lo investigaron, que era import java util random, ¿no es cierto? Vamos a crear un objeto de ese tipo, y aquí en vez de count en vez de count vamos a usar ese random, o sea r.nextInt. Y de 0 hasta 100, no sé. ¿Ya? O sea, yo de esa forma, digamos, genero números aleatorios. Los ciclos siguen siendo los ciclos igual. Oiga, profe, ¿y si usted quiere sumar esos números aleatorios? Es Python. ¿Cómo sumábamos? Con un acumulador. Ya, o sea, digo int acu igual 0.
y quiero ir sumando, o suma incluso. Quiero ir sumando el número actual, o sea, suma igual a suma más el número actual que es ese. Recuerda que dijimos que se leía así. Número actual. ¿Ya? Y lo va a sumar todo, que era lo que yo decía. O sea, por ejemplo, podemos decir incluso acá, la suma es suma. Entonces, fíjense bien con esa, con eso lo que hicimos en la línea, específicamente línea 23. Línea 22, generé un número random, X, lo guardé en la matriz. Línea 23, sumé ese número al tiro. Y la suma sigue siendo suma igual, suma más lo que quiero sumar, que eso es Python. ¿Cómo son otros for aparte? Y claro, un for para registrar los datos y uno para mostrarlos, al igual que los vectores. ¿Para preguntar al for? Sería en vez de rnextint, scan.nextline, viejo, o nextint, o integer.parse y toda esa parafernalia, ¿ya? Pero la, esos for siguen siendo los mismos, sigue siendo todo igual, ¿ya? O sea, si yo ejecuto esto, la suma es 5594, 4007, 4008, bla, 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 y puedo ejecutar, y esto es una velocidad increíble, como genera, ¿ya? Se añade a la lista de dormilones Jorge Ángel, ¿ya? Vamos a hacer algo. Yo por respeto, muchachos, cada vez que yo pille que alguien está así, lo voy a echar para afuera, ¿ya? Porque ya está bueno ya que venga a hacer nada y uno que se quede ahí como también queda dormido. Entonces, yo por respeto hacia mí, chiquillos, lo voy a echar para afuera, ¿ya? No hoy día, hoy día es lo mismo. Para mí es respeto el que tú te sientes. Y si tienes sueño, duermas. A mí en serio iba lo mismo. Pero que sean reales, pues chicos. Que si tienes sueño, duermas. O que marque, profe, tengo sueño, me voy para casa, ¿ya? Pero que venga aquí a dormir sentado es como bien enfermo, de hecho, ¿ya? Sorry, ¿ya? Así que a mi vector de enfermos que duermen está Claudio en la posición 0, Álvaro en la posición 1, Juan en la posición 2, Ángel, Jorge Ángel en la posición 3. Ese vector es de 4 espacios, donde el último ítem es Ángel, que tiene n-1, que es 3, digamos. Bien, video quedó hasta acá. Entonces, digo al tiro cuáles son las dudas, vieja. Ah, pero ¿cómo